Un cordial saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan el día de hoy para recibir las orientaciones correspondientes a ecuaciones fraccionarias y con radical. Vamos a observar la presentación que hemos traído para que puedan ver dos imágenes que queremos hacer notar y de la que vamos a hablar de una de ellas. Tenemos dos imágenes porque son dos destacados profesores matemáticos que su trabajo está muy unido. Estuvieron unidos en la vida y también el trabajo. Por eso fue que pusimos los dos, aunque nos vamos a referir al doctor Luis Campistrú, que desgraciadamente ya no podemos contar con su presencia física, sino la de su esposa Celia, de la cual hablaremos posteriormente. Como pueden ver, tiene los aportes realizados por Campistrú fueron enormes. Nosotros aquí sencillamente mencionamos algunos porque es bueno que ustedes conozcan quiénes, qué profesores, qué personalidades, ¿verdad?, de la matemática han contribuido a la enseñanza que hoy ustedes reciben. Y por eso se le llama que, bueno, puede ser considerado como uno de los arquitectos de la enseñanza de la matemática de los tres niveles. Fue profesor de generaciones, premio Academia por las investigaciones realizadas en el Laboratorio de la Calidad, autor y coautor de numerosos artículos y libros dedicados a la enseñanza de la matemática, tanto nacional como internacional. Y uno de esos libros es precisamente el libro de texto donde nosotros le mostramos, y que usted todos los días trabaja, que tiene los contenidos, ejercicios y ejemplos que necesitan para aprender. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Copiado, dónde se localizan los contenidos, ejemplos de ejercicio, vamos a decir que para este contenido que vamos a dar, que ya dijimos que eran ecuaciones fraccionarias y con radicales, ustedes necesitan conocer descomponer en factores primos de expresiones algebraicas. Recuerdan que ya lo vimos también aquí, determinar el dominio de la definición de las fracciones algebraicas y determinar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Fíjense que fueron tres contenidos que nosotros hemos repasado, hemos visto también cómo determinar cada uno de ellos. Lo importante que es estudiar a diario para que cuando recibamos los nuevos contenidos lo podamos entender. Vamos entonces a ver qué cosas son las ecuaciones fraccionarias. No es necesario que lo copien. Yo voy a hacer énfasis en algunas cosas, pero le llamo la atención en que esta definición está en su libro de texto. Dice, las ecuaciones que contienen al menos una fracción algebraica se llaman ecuaciones fraccionarias. Fíjense, fracción algebraica, recuerda, la definimos anteriormente, son aquellas que al menos tienen una variable en el denominador. Dicho esto, y si les pido que presten atención, tampoco tienen que copiar porque vamos a reconocer la definición que acabamos de ver. Ya sabemos qué son o cómo se definen las ecuaciones fraccionarias. Vamos a ver de estas que están aquí expuestas, cuáles ustedes consideran que son ecuaciones fraccionarias. Si decimos que debe tener al menos la variable en una ocasión, la primera lógicamente no lo es, la segunda sí, la tercera también, y la cuarta no lo es porque ese 1/2 es una fracción que está multiplicando, o sea, es un factor de uno de los sumandos. Entonces, entendido esto, vamos a continuar. Como tiene la variable en el denominador, en una ecuación fraccionaria es necesario analizar el dominio de definición de esta ecuación. Importante el dominio, lo vimos también en la clase anterior.
Vamos a ver entonces cómo se resuelve una ecuación fraccionaria. Vamos a copiar un instante ahí la primera ecuación, les doy un minutico para que puedan copiar. Fíjense que estamos en presencia de una ecuación fraccionaria, la primera que vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Tenemos, fíjense, la variable, porque es una ecuación fraccionaria, que es el denominador. Observen que en uno de los sumandos, uno de los términos, tiene como denominador x y el otro tiene como denominador 3x. Tenemos que determinar el dominio. ¿Cómo vamos a determinar el dominio? Bueno, aquí es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que analizar que la variable x no puede tomar valor 0. La ecuación no tiene sentido si la x toma valor 0. Y ya eso lo hemos visto también. Por tanto, vamos a establecer la forma de definir una vez determinado el dominio. Buscar valores que puedan satisfacer esa ecuación. Ahora vamos a determinar el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan? Valores comunes y no comunes a su mayor exponente. Aquí no hay problema porque la x es lineal. Por tanto, el mínimo común múltiplo, 3x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de estos denominadores para eliminar los denominadores. Ahora, atiendan muy bien la explicación que vamos a ver. Vamos a multiplicar, observen aquí. Yo tengo la multiplicación de 3x, que es el mínimo común múltiplo, por cada uno de los términos. Mírenlo acá. Lo que queremos es eliminar los denominadores, pero vamos a hacerlo matemáticamente, ¿verdad? Miren ahí, eliminamos el denominador. Esa transformación que estamos haciendo ahí es multiplicando, sabiendo que la x no puede tomar valor 0, de lo contrario, no tiene sentido la ecuación, insisto en esto. Fíjense, esa multiplicación la podemos simplificar, o generalmente se simplifica de la siguiente forma, así. Es decir, yo coloco la barra, indico la multiplicación, y ahí quiere decir que estoy multiplicando cada uno de los sumandos por ese término. Un breve tiempo para que puedan copiar. Bien, ya saben entonces cómo de manera general vamos a trabajar esta ecuación colocando la barra e indicando por quién vamos a multiplicar. Tenemos ahí la ecuación, por tanto al multiplicar, observen lo que nos queda. Una ecuación la cual vamos a reducir los términos semejantes y transponer. ¿Verdad? Al reducir, observen, nos queda una ecuación lineal. Vamos a resolver esa ecuación originada. Y obtenemos como solución menos 1 sobre 3. Revisamos siempre con el dominio que nosotros determinamos anteriormente y se darán cuenta que esta solución, que este valor de x puede ser solución. Doy breve tiempo para que puedan copiar. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. El inciso B. Observe el inciso B. El denominador de la primer sumando es un trinomio.
Y después, bueno, son los factores primos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a determinar el dominio. Y para determinar el dominio es necesario descomponer en factores los términos, los denominadores que lo necesitan, ¿verdad? Como en este caso. Vamos, es un trinomio simple. Determinamos, factorizamos y determinamos el dominio. Observen, los valores que no puede tomar la variable son menos 3 y 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Ya ustedes deben conocer eso, ¿verdad? Bien, les doy un breve tiempo para que copien. Vamos a continuar. Bien, continuamos entonces, vamos a multiplicar cada miembro de la ecuación por el mínimo común múltiplo, tal y como le indiqué. Observen que está la barra e indicada la multiplicación. Bien, vamos a efectuar las operaciones indicadas y reducir términos semejantes. Llamo la atención aquí, recuerden que hay un signo menos y por tanto al multiplicar tenemos que tener en cuenta la ley de los signos, igualmente aquí. Vamos a efectuar y al efectuar obtenemos este resultado en cada miembro. Recuerden que siempre le sugerimos reducir primero y transponer después. Y obtenemos ese trinomio que no es más que una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Ahí tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos entonces a darle un breve tiempo para que ustedes copien hasta ahí. Fíjense, llamo la atención cómo cada uno de los aspectos que nosotros hemos trabajado en las clases anteriores, como es el mínimo común múltiplo y el dominio, son aspectos sumamente importantes para la resolución de ecuaciones. Además, hay que tener en cuenta que estamos multiplicando por un producto de variables por otros, por tanto, hay mucho cuidado en el dominio de la variable, porque si no, no son, en este caso, las transformaciones equivalentes porque la división por cero no está definida. Eso ustedes lo conocen. Vamos entonces a concluir este ejercicio y a ver otros. Continuamos. Vamos a resolver la ecuación de segundo grado que nos generó esa multiplicación. Mírenlo ahí, está factorizado. Recuerden que esta expresión significa cuando este producto es igual a 0. Y este producto es igual a 0 cuando x igual a 4 o cuando x igual a menos 3. Ahora, ¿qué sucede? Recuerdan el dominio. La x no puede tomar el valor menos 3. Por tanto, la única solución de ese ejercicio es 4. Bueno, pueden copiar lo más rápido posible esa parte de la solución para continuar.
Fíjense, no es posible en este tiempo hacer muchas más ecuaciones de un mismo tipo, ¿verdad? Pero en su libro de texto están los ejemplos resueltos para que ustedes puedan comparar, ¿verdad? Buscar siempre lo que damos en clase con el libro de texto. Además, hay abundante el número de ejercicios que ya nosotros orientamos inicialmente. Vamos entonces a continuar aprendiendo y recuerden que nos falta una ecuación para aprender cómo se resuelve. Continuamos. ¿Sabías que? Debido a la curvatura de la Tierra, la distancia máxima, que vamos a llamar D, a la que se puede ver desde lo alto de un edificio, se calcula con la siguiente ecuación. Observen. Es una ecuación, lógicamente, porque decimos que toda igualdad que contiene al menos una variable es una ecuación. Donde R es la medida en millas del radio de la Tierra y H la altura del edificio desde donde se hace la observación dado en millas. ¿Se dan cuenta? Ya sabemos que es una ecuación. Ahora vamos a ver otro sabía qué. Dice que para calcular la rapidez, S, fíjense, no es que sustituya la S a la Z, sino es la rapidez, se denota por S, con que un carro se desplaza de, si patina en el pavimento después de aplicar repentinamente los frenos, se emplea la ecuación, observen, en millas por hora. F es el coeficiente de fricción del pavimento. Lógicamente que esta ecuación no es igual a las anteriores que hemos visto. Es una ecuación que si tiene un radical, lógicamente, y hay variables debajo del radical, le vamos a llamar ecuaciones con radicales. Fíjense que son las ecuaciones con radicales, son aquellas que tienen la o las variables bajo el signo de radical. No tienen que copiar la definición, está en su libro de texto. Estoy llamando solo la atención. Ejemplos de ella, bueno, los que ya vimos en la práctica, y estos ejemplos que son los que tenemos que aprender a resolver para poder ver y resolver algún otro. No tienen que copiar. Continuamos. Ahora sí, ¿cómo se resuelve una ecuación con radicales? Primero me prestan atención y después copiamos, como hemos hecho siempre, ¿verdad? Dice, determina el conjunto solución de las ecuaciones siguientes. Esta es la primera ecuación. Vamos a copiar el enunciado y esa ecuación. Hacer primero, aislar el radical. ¿Qué significa aislar el radical? Bueno, dejar el radical, el término que contiene el radical, en un solo miembro. ¿Ah? Por tanto, tenemos que transponer el 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una transformación, fíjense, elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Esta transformación, al elevar al cuadrado, se pueden introducir lo que se le llama raíces extrañas, o sea, valores que no satisfacen a la ecuación original. Y por tanto, después voy a hacer énfasis en la necesidad de comprobar. Pero vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Mírenlo ahí. Les doy un breve tiempo para que copien hasta ahí. Aquí hubo un lapsus y quiero que lo rectifiquen, por favor. Si vamos a elevar el cuadrado a ambos miembros, elevo el cuadrado aquí, ¿verdad? Y me daría, mírenlo aquí, la expresión. Aquí dice 36, realmente 6 al cuadrado y el resultado es 36. Me disculpan ese lapsus, pero bueno, ustedes lo pueden arreglar. Continuamos. Aquí tenemos, mírenlo aquí, está bien. Elevado al cuadrado, cuadrado de 6, 36. Y ahora vamos a resolver esta ecuación lineal que hemos obtenido.
Por tanto, nos da x igual a 32. Como le decía antes, esa transformación puede ocasionar raíces extrañas. Por tanto, tenemos que comprobar en ese caso. Vamos a sustituir miembro a miembro, como está hecho ahí, en el ejercicio. Observen que al sustituir miembro a miembro, obtenemos miembro izquierdo igual 0, miembro derecho igual 0. Como los dos miembros obtienen el mismo resultado, quiere decir que el conjunto solución de esa ecuación es 34. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Veamos el siguiente ejercicio. Observen este ejercicio. Primer paso que es, sería igual a aislar. Fíjense que aquí ya no escribo los pasos, ¿verdad? Porque lo dije en el anterior, pero además en el libro de texto está el procedimiento. Bien, vamos a aislar el radical igual, elevar al cuadrado ambos miembros, desarrollo las operaciones indicadas, pero aquí tengo el cuadrado de un binomio. Recuerden que es cuadrado del primero menos duplo del primero para el segundo más cuadrado del segundo término. Menos aquí porque es una diferencia. Resuelvo. Voy aquí a reducir términos semejantes. Aquí lo que resolvimos fue la multiplicación. ¿Y que obtenemos? Una ecuación de segundo grado, la cual debemos resolver. Fíjense ahí, voy a descomponer. El producto se hace cero cuando la x sea 10 o sea 2. Vamos a comprobar. Recuerden que la comprobación dijimos que es muy importante, o sea, es obligatoria. Sustituyendo igual, observen que ahí obtenemos resultados diferentes. Quiere decir que ese valor no es de la ecuación original. Vamos ahora a sustituir por 2. Obtenemos que sí satisface ambos miembros, o sea, obtengo una igualdad y por tanto la solución es 2. Breve tiempo para que puedan copiar. Observen ahí primero, cuando dijimos aislar la raíz, es el término continuo de raíz, ¿verdad? Por eso queda aquí 2 raíz cuadrada de x menos 1, ¿correcto? Y lo otro fue, observen acá, obtuvimos soluciones diferentes, miembro izquierdo, diferente miembro derecho, quiere decir que el número 10 no satisface la ecuación original, que es donde siempre debemos comprobar. No sucede así con el 2, que obtuvimos que satisface la ecuación. Es importante que ustedes revisen nuevamente en el libro los pasos. Bien, a continuación, esta llamada de atención que no tienen que copiar, pero sí saber que en toda ecuación con radical es obligatoria la comprobación, por lo que explicamos, porque al elevar al cuadrado pueden introducirse soluciones de la ecuación transformada que no son soluciones de la ecuación original, las llamadas raíces extrañas. Bien, quiere decir que ahora les propongo el siguiente ejercicio. Fíjense que es aplica tus conocimientos, porque ya tienes conocimiento suficiente como para que puedas resolver este ejercicio que se los voy a leer. Cuando se colocan dos resistencias en paralelo, la resistencia total responde a la ecuación que ahí ya ustedes pueden ver. ¿Cuál es el valor de R sub 1 y R sub 2 si R sub 2 tiene 5 ohms más que R sub 1? Se sabe además que R sub 1 es positiva.
un breve tiempo para que puedan copiar. Pienso que le haya dado tiempo para copiar y que puedan hacer ejercicio exitosamente. Recuerden que ustedes pueden tener estas presentaciones, que a veces yo sé que no les da tiempo copiarlo todo, en el sitio que aparece en pantalla. Después que ustedes tengan la posibilidad de descargar, pues pueden ver las notas que han tomado de clase, compararlas con esa presentación. Bueno, espero que hayan entendido todo lo que hemos explicado, que estudien como siempre lo aconsejo, pero sobre todo que se cuiden para vernos en el próximo encuentro.